Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. A las 12 del día, 16 minutos, seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, ya conectados con todo el país. Gracias por seguir conectados con nosotros. El tema del día tiene que ver con el acuerdo de Escazú. Ayer en el Congreso de la República, porque pues esta legislatura se acababa o iba hasta el 20 de julio, pero están discutiendo unos últimos proyectos, se negó finalmente la ratificación del acuerdo de Escazú. En este programa, aquí en Mañanas Blue, ya habíamos hablado de qué era ese acuerdo que han ratificado más de 24 países. Igual vamos a volverlo a explicar con las dos posiciones, con quienes están a favor de ratificarlo y quienes no. Pero hay una noticia a esta hora sobre el acuerdo de Escazú, César Rodríguez, porque hay una carta que le van a enviar al presidente Iván Duque para que se vuelva a radicar el proyecto de ley para que sí se apruebe o se ratifique el acuerdo de Escazú, esta vez como una iniciativa del gobierno y con apoyo del Centro Democrático, pero si el Centro Democrático fue el que se opuso, entre otras, en esta legislatura a esa ratificación. Exactamente, Camila, pues justamente esta carta pues va a ser dirigida al presidente Iván Duque y lo que va a buscar es eso, que le pida a toda la coalición y especialmente al Centro Democrático pues que apoyen este acuerdo y la aprobación de esto, porque pues justamente los congresistas de oposición pues lamentaron este hundimiento y dijeron que esto habría sido unas maniobras del Centro Democrático para evitar que se aprobara esto. Por eso el senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde anunció que en compañía de varios congresistas de la oposición van a enviarle esta carta al presidente para que justamente haya todo este apoyo de la coalición y se pueda aprobar este acuerdo y que Colombia se sume al acuerdo del cual ya forman parte 24 países. Escuchemos lo que dice entonces el senador Sanguino sobre esa carta, César, a la que usted hace referencia. Pero exigiéndole que comprometa a su coalición y a su bancada para que no actúen como saboteadores en el trámite de este proyecto, para que por fin Colombia permita que este acuerdo entre en vigor plenamente, como ya ha ocurrido con los 12 países en los cuales sus congresos han ratificado Escazú. Pues Camila, según esta carta, este nuevo proyecto de ley debería tener un mensaje de urgencia, tal como tuvo este proyecto, y lo que se propone al gobierno es que se radique esta iniciativa el próximo 20 de julio, que es cuando inicia la nueva legislatura en el Congreso. César, gracias. Y es que hay dos posiciones sobre si ratificar o no el acuerdo de Escazú. Ganó la posición de que no, pero queremos entender qué es lo que significa ese acuerdo y cuáles son las repercusiones de que se apruebe o de que no se apruebe, porque como nos dice César, pues ya se está buscando que en la próxima legislatura se radique nuevamente. Por eso hemos invitado al congresista del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien nos acompaña hasta ahora, porque ese partido fue uno de los principales opositores. Doctor Vallejo, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, buenas tardes para usted, para todos los oyentes de Mañanas Blue. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué consideran ustedes inconveniente que se ratifique el acuerdo de Escazú? A ver, Camila, rápidamente, lo que nosotros hemos analizado, no solamente el Centro Democrático, aquí centros de pensamiento, academia, muchos actores de la sociedad colombiana, han establecido que el acuerdo de Escazú en este momento es conveniente. Y la razón fundamental, Camila, es la siguiente. Colombia es un país con una normatividad y una regulación supremamente fuerte en temas medioambientales. Es decir, Colombia es pionero, no solamente en la región, en el mundo entero desde la expedición de la Constitución del 91. El acuerdo de Escazú, dentro de sus múltiples, digamos, regulaciones que contempla, es un tema delicadísimo. Y es que abre una puerta enorme, Camila, para un activismo judicial que puede bloquear el desarrollo de la infraestructura del país. Entonces, creemos que este acuerdo, de la manera que está planteado, es conveniente y entrega la soberanía colombiana a presión, no solamente, digamos, Doctor Vallejo, le voy a pedir el favor de vamos a solucionar su sonido telefónico porque no lo estamos escuchando muy bien y me parece importante
oír cuáles son las justificaciones del Centro Democrático para decir que no es conveniente para el país ratificar el acuerdo de Escazú. Pero quiero saludar también al exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, con quien habíamos hablado aquí sobre ese acuerdo. Exministro Manuel Rodríguez, gracias por acompañarnos nuevamente. Y recordemos, ahí teníamos la posición del Centro Democrático que dice esto generaría una inestabilidad jurídica. Nosotros ya tenemos leyes muy avanzadas que se incluyeron dentro de la Constitución del 91, para proteger el medio ambiente. ¿Por qué desde sectores que usted representa dicen que no, que esto sí hay que aprobarlo y que es muy importante que pase en el Congreso como se comprometió el presidente Duque internacionalmente? Lo primero que quiero hacer énfasis es que no es cierto que Colombia tenga una legislación hoy en día tan avanzada. Lo digo yo, y lo digo porque estoy muy bien informado sobre el tema. Yo coordiné por parte del Gobierno Nacional en 1992 a 1990 al 93 la aprobación de la ley 99 del 93. Y yo personalmente desde el Inderena le dimos asesoría técnica a la Asamblea Constitucional para armonizar, etcétera, etcétera, los artículos constitucionales. Hay que decir que desde entonces acá ha habido una degradación enorme de la legislación ambiental en Colombia. Que esa gran legislación que tuvimos de participación, etcétera, en los años 90, hoy en día está tremendamente degradada. Y por eso es urgente volver a ella. Es falso absolutamente que Colombia tenga las suficientes normas ambientales. Es más, hoy en día el gobierno se da el lujo y el Congreso se da el lujo de desconocer actos de la misma Corte Constitucional. Como por ejemplo en el 2009 declaró la Corte Constitucional inexequible el Código de Minas y le ordenó hacer un nuevo Código de Minas al Congreso de la República con amplia participación ciudadana. ¿Y sabe qué ha pasado hasta hoy, Camila? El Congreso, 12 años después, simplemente le ha tomado el pelo, ha evadido un deber que era hacer un código minero con amplia participación ciudadana, como se lo dijo la Corte. Pero doctor Rodríguez, estoy poniendo un ejemplo de cómo no es cierto en absoluto, y de una vez que no se siga diciendo que estamos muy avanzados hoy en día en legislación ambiental, porque eso hoy en día no es así. Fue así hace unos años. Pero mire, doctor Rodríguez, es que quienes se opusieron principalmente a la ratificación del acuerdo de Escazú fueron los gremios económicos y no ocultan su preocupación con que se ratifique ese acuerdo. Por eso quiero invitar y saludar a la doctora Osiris Meriño. Ella es la vicepresidenta jurídica de ACOPI, que le ha hecho seguimiento a esta ratificación del acuerdo de Escazú en el legislativo, y ACOPI, que es la gremiación de los pequeños industriales en Colombia. Doctora Meriño, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, desde el gremio, desde ACOPI, hemos venido haciéndole seguimiento al acuerdo de Escazú como instrumento que introduce mecanismos de participación ciudadana, de protección al medio ambiente y de acceso a la información pública. Nosotros no es que no estemos de acuerdo con la ratificación del acuerdo de Escazú. Desde los gremios empresariales y en especial desde ACOPI, nosotros consideramos que a este acuerdo hay que hacerle una revisión muy detallada y mirar realmente cuáles serían los efectos que este acuerdo tiene sobre el sector productivo. Pero ¿cuáles son los efectos que ustedes creen que tiene sobre el sector productivo? Porque esa revisión se debió haber hecho pues durante la discusión en el Congreso. Sí, y de hecho, durante la discusión en el Congreso nosotros participamos en las audiencias públicas exponiendo cuáles eran los efectos que nosotros consideramos negativos para el sector productivo. Y como lo decía el congresista representante del Centro Democrático, hay unos aspectos el doctor Gabriel, supremamente negativos, y uno de ellos es lo que tiene que ver con el principio doctora Osiris, sí, aló. Sí, me escucha, que siento que no me... Sí, la estamos escuchando perfectamente. Ah, bueno, perfecto. Sí,
el acuerdo permite que cualquier ciudadano, sin justificación, pueda parar proyectos e inversiones, lo cual sería nefasto para la economía colombiana y para el sector productivo, porque definitivamente frente a una, sería en un tema muy subjetivo que tuviera cualquier ciudadano para detener proyectos de inversión, lo que ocasionaría sería precisamente un desestímulo a la inversión tanto extranjera como a la inversión nacional, al poder cualquier ciudadano de manera sin sustento, sin probar que efectivamente ese proyecto tiene efectos negativos, poder parar ese proyecto. Ese es uno de los aspectos que como gremio y como sector empresarial nos preocupa. Doctor Vallejo, ya que te retomamos la comunicación, a ustedes en el Congreso, y lo sé, recibieron un montón de presiones de los gremios, porque los gremios se movieron mucho, empezando, por ejemplo, con Fedegan. Por ejemplo, la ANDI también se movió muchísimo para decir que no se debía ratificar el acuerdo de Escazú, porque esto podía tener un impacto directo en los proyectos de desarrollo económico en el país. ¿Cuáles serían los impactos? Es decir, ¿por qué se frenarían los proyectos y el desarrollo económico si se ratificara Escazú cuando 24 países lo han ratificado ya? Camila, lo primero es que hay que diferenciar entre la firma y la ratificación. La firma es cuando un gobierno firma el tratado, pero en derecho internacional se requiere la ratificación del acuerdo. Es decir, en este caso, el Congreso de la República es quien al final termina ratificando, porque de lo contrario, imagínese usted un gobierno firmando cuanto convenio quiera, así sea perjudicial para el país. Entonces, aquí hay que dejar claro que solamente 10 países lo han ratificado. Se requieren que 11 países lo ratifiquen, entre otras cosas. Los 10 perdón, países doctor, que lo han ratificado, eso es completamente equivocado, ¿no? Lo que usted está diciendo. No, perdón, pero doctor, no, déjeme terminar. Lo han ratificado 14 países, está ratificado el convenio. No, entonces, lo que entonces, acaba de decir, Camila, es totalmente inexacto. Hoy en día el convenio entró en vigor porque ya lo ratificaron 14 países, que era lo que exigía, pero entonces, el convenio. Perfecto, así que la información que usted está dando, gracias, es correcta. Gracias por la aclaración. Entonces actualizamos el tema de la ratificación. Entonces lo que quiero diferenciar, Camila, es que una cosa es la firma y otra es la ratificación. En el caso de nosotros, y se lo digo con franqueza, nosotros, por lo menos hablo como congresista, yo no he recibido ninguna presión. Yo simplemente lo que hacemos es utilizar información de los diferentes actores que, por supuesto, se pueden ver o favorecidos o perjudicados para tomar una decisión. Y aquí es donde quiero hacer la claridad, Camila. Este acuerdo hoy en Colombia es un innecesario. ¿Por qué es innecesario? El acuerdo tiene tres propósitos fundamentales. Mejorar el acceso a la información en temas ambientales. Hoy Colombia, la Constitución colombiana, reglamenta el derecho fundamental de derecho de petición, que tiene mejores términos que los que contempla el acuerdo de Escazú. Segundo, la participación ciudadana. Hoy Colombia tiene un sistema efectivo de participación ciudadana en temas ambientales. ¿O les parece poco las consultas previas que muchas veces hay que hacer a las comunidades? Y tercero, el tema del acceso a la justicia para protección de los derechos humanos, especialmente a los líderes. Ese tema nos preocupa enormemente, Camila. ¿Por qué? Porque es claro, y esto es evidente, hay activismo judicial. Cuando usted entrega su sistema de justicia a terceros por fuera del país, pues está cometiendo una... Pero es que a mí sí me... Perdone, yo lo interrumpo porque es que yo no sé si es que ustedes leyeron el acuerdo o no, pero es que el acuerdo tiene dos artículos, el 3 y el 4, que son fundamentales para entender esta conversación y para entender que aquí no se está entregando ninguna soberanía. El artículo 3 del acuerdo dice que los principios de soberanía permanentes de los estados son de los estados sobre sus recursos naturales y que el tratado siempre va a privilegiar el derecho interno de cada país y las normatividades ambientales y que en ningún momento va a quitarle soberanía a los países. Entonces, claro, vale, ya, eso es muy bonito, no nos metemos con la soberanía. Eso es muy bonito en la letra. Eso es muy bonito en la letra, pero ¿a usted le parece poco que en el caso de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el problema que acabamos de tener con la Corte Interamericana, nos están obligando o nos obligaron frente al tema de una sentencia judicial de una corte que está por fuera del ordenamiento jurídico colombiano? Bueno, por lo menos no hace parte de la estructura judicial. Y era un convenio
por fuera en el caso de la Corte Interamericana, nos obligó a hacer una reforma del ordenamiento jurídico interno. A ver, doctor Gabriel Vallejo. Profunda. Doctor Gabriel Vallejo. Doctor Manuel Rodríguez, adelante. Yo creo que no se pueden seguir diciendo cosas inexactas sobre estas cuestiones. Lo que usted ha dicho carece de toda precisión jurídica. En las mismas provisiones del acuerdo de Escazú están en el acuerdo de Minimata, en el acuerdo de biodiversidad, en el acuerdo del cambio climático y en otros 10 acuerdos que Colombia ha firmado y ratificado al Congreso. Exactamente en la misma provisión. Y ahora resolvieron que esas provisiones que ustedes han ratificado en el Congreso, que esos convenios que ustedes han ratificado en el Congreso es distinto a esto. No tiene ninguna diferencia. Entonces no podemos seguir dándole al público información completamente inexacta. Eso que usted acaba de decir de la soberanía nacional, y estoy de acuerdo con la doctora Valeria, es de una inexactitud absoluta. Cuando quiera podemos tener un debate jurídico, ustedes ponen los mejores abogados, nosotros ponemos los mejores abogados y expertos que han trabajado por años en estas convenciones para que le demuestren a ustedes que eso que están diciendo ustedes es falso. Yo tengo bastante experiencia en la negociación de convenios internacionales, porque participé en la negociación del convenio de biodiversidad, en el convenio de cambio climático y en otros convenios. Y conozco bastante esa realidad. Cuando se negocia un convenio de estos, lo que los países hacen es cuidar su soberanía. Imagínense usted si, qué país va a aceptar que les violen la soberanía. Y lo que dijo la directora de ACOPI también es falso. En el sentido, no falso, sino inexacto. En Colombia hoy en día un ciudadano se puede hacer parte de cualquier proceso de licenciamiento ambiental sin ser interesado en la licencia, simplemente por el hecho de que ese licenciamiento, por ejemplo, pueda atentar contra el disfrute de los colombianos a un medio ambiente sano. Entonces, en Colombia existe la posibilidad de que cualquier persona se haga parte de cualquier proceso de licenciamiento ambiental sin que tenga interés en ello. Entonces también han dicho que eso es un invento de este convenio. Andan diciendo también que qué horror el principio de precaución que establece este convenio. El principio de precaución está incorporado en la ley 99-93 como un principio básico del ordenamiento jurídico ambiental. Entonces, pero doctor Manuel Rodríguez, estamos llenos de mitos e inexactitudes. Y quisiera acabar diciendo lo siguiente, Camila. Que demuestren los grandes estudios que han hecho los gremios. Yo les puedo mostrar a ustedes 40 artículos que han sido aceptados por journals internacionales sobre el acuerdo de Escazú, que muestran las grandes virtudes del acuerdo de Escazú, aprobados por pares académicos. No conozco un solo estudio publicado en una revista internacional o en un libro que haya sido aprobado por pares académicos, no conozco uno procedente de Colombia. Ya, ¿no? Siempre se habla del estudio del Instituto de Estudios Políticos en Manecharré, pero ese estudio no lo ha aceptado ningún ente académico, como, ni ha sido presentado en ninguna parte, ni está validado por ninguno. Pero permítame, le preguntamos académico. Entonces a la señora de ACOPI, a la vicepresidenta jurídica de ACOPI, a la doctora Meriño, ¿en qué se basan ustedes para decir que esto pues sería perjudicial para el desarrollo del país y para la inversión privada? ¿Cuál es el temor? Que era lo que yo le preguntaba al principio, señora Osiris Meriño, de que se apruebe y se ratifique el acuerdo de Escazú. Claro, muchas gracias. Bueno, en relación con lo que dice el doctor Manuel, pues sí, el principio de precaución está establecido en nuestra legislación, pero de una manera excepcional, y así lo ha ratificado la Corte en diversas de sus sentencias. ¿En qué nos basamos como sector empresarial para manifestar los motivos de inconveniencia del acuerdo? Pues nosotros hacemos nuestros estudios, y que no son estudios académicos, son estudios con un fuerte contenido en la realidad que vive el sector empresarial, que es muy distinto a cualquier estudio que se pueda realizar desde la academia. Nosotros nos basamos en lo que viven nuestros empresarios cada día, en las dificultades que enfrentan cada día en materia de regulación. Vemos que en Colombia cada día se producen una cantidad de normas
y no se tiene en cuenta precisamente el efecto que esas normas tienen sobre la gestión empresarial. Desde ACOPI y con base en el COMPES de mejora regulatoria, nosotros hemos insistido que antes de expedirse cualquier tipo de regulación se debe hacer un análisis del impacto de esas normas. Y como gremio eso precisamente es lo que hacemos. Cuando nosotros miramos el contenido del acuerdo de Escazú frente a la cantidad de regulaciones que tenemos, encontramos que muchas de esas normas que están contenidas en el acuerdo ya están en la legislación vigente colombiana en materia de protección ambiental y de los derechos humanos. Doctora Meriño, usted, básicamente, si yo lo estoy entendiendo bien, el argumento principal suyo es que esto podría generar inseguridad jurídica para los inversionistas, claro, para las compañías, etcétera. Genera una inseguridad jurídica. Yo quiero preguntarle, ¿por qué? Porque si yo entiendo bien lo que dice el tratado, lo que trata el tratado al final es de garantizar que haya un acceso a la justicia ambiental, transparencia, que haya todos estos mecanismos que además están acorde con lo que dice el BID, con lo que dice la OCDE, que cuando lleguen las personas a invertir haya transparencia y sepan a qué están sometidos, porque en este momento lo que pasa es que llega una minera, llega una petrolera y como no hay una legislación clara que no es transparente, entonces ahí hay inseguridad jurídica porque llega una tutela, llega un tema, llega el otro. Esto justamente pretende lo contrario, pretende que todo el sistema sea tan transparente y sea tan claro y sea tan, digamos, digerible que tanto las compañías como las personas que habitan el territorio tengan seguridad jurídica alrededor del medio ambiente. Entonces, ¿por qué les preocupa a ustedes esto si esto lo que pretende es lo contrario, poner las reglas claras? Pero si nosotros tenemos las reglas claras porque tenemos una legislación en Colombia vigente de protección al medio ambiente, pero en el acuerdo de Escazú, y te repito desde... Pero ¿cómo me va a decir? Oponerse al desarrollo de una inversión sin una justificación de manera subjetiva. Pero eso pasa hoy en día. Lo que pasa es que de manera desordenada. Mañana le dan una licencia a una compañía que viene a explotar una mina, entra una consulta popular, entra una tutela, entra otros mecanismos jurídicos y frenan las inversiones. Es el pan de cada día, es lo que pasa todos los días en el territorio colombiano, la inseguridad jurídica. Esto lo que pretende es organizar la casa, ordenar el tema. Eso es lo que tenemos que evitar. Hoy en día en Colombia estamos en una situación de crisis del sector empresarial originada primero por la pandemia, segundo por los bloqueos en donde hay una afectación del sector empresarial, y tenemos también un panorama jurídico que no le ofrece seguridad a la inversión, seguridad al sector empresarial, y nos están llamando precisamente a hacer unos aportes en la sostenibilidad del empleo, en la sostenibilidad de los ingresos, pero como sector empresarial para poder realizar un buen desempeño y poder tener los resultados que se esperan del sector empresarial, también necesitamos una regulación que sea amigable con ese sector empresarial. Y en Colombia definitivamente tenemos un exceso de regulación, y como sector empresarial lo que pedimos es revisémonos, sentémonos a mirar cuáles son esos aspectos de conveniencia o de inconveniencia del acuerdo de Escazú, y con base en eso se toma una decisión. Y representante, algo, pues sí. El sector empresarial sí se opuso a la firma del acuerdo de Escazú, pero no fue la opinión del sector empresarial la que finalmente terminó hundiendo el proyecto. El proyecto por tiempo no dio tiempo. Ay, no, doctora Meriño, pero la presión de los gremios fue gigantesca, y fue gigantesca en el Congreso y al gobierno y demás. Pero representante Vallejo, creo que usted quería decir algo. Cosas también importantes que me faltó complementar frente a alguna afirmación que usted hizo, y era que el Congreso podía discutir y mirar qué temas del acuerdo podían, digamos, ordenar que el país se reservara o presentara una reserva. En este caso particular, este acuerdo o se ratifica o no se ratifica. Este acuerdo no permite que el país haga reservas. Primer gran error del acuerdo. O sea, si Colombia pudiera hacer una reserva de alguno de los artículos, el convenio no lo permite. Y segundo, Camila, este es un acuerdo muy similar al acuerdo que se firmó en Europa con el acuerdo de Argus. Este acuerdo de Argus, que decían que no iba a ser vinculante, que simplemente eran políticas, digamos, de recomendaciones, la evidencia ha demostrado, Valeria, la evidencia ha demostrado que esas decisiones tomadas dentro del convenio de Argus
sí han sido vinculantes para países. Entonces, uno aquí no puede, insisto, abrir una puerta para entregar la soberanía colombiana. Aquí hay que hacer una revisión total del modelo internacional, porque lo que estamos teniendo es un activismo político de organizaciones internacionales que se nos están metiendo en la soberanía colombiana. Y es ahí donde nosotros, por supuesto, no queremos abrir esa puerta, Camilo Valencia. Perdón, yo repito, doctor, que lo que usted está diciendo es completamente inexacto. A mí me excusan, no hay derecho de que un congresista dé información falsa, con todo respeto. Pero no está eso falsa, que usted está diciendo, eso que usted está diciendo. Pregúntenle a los ingleses frente al acuerdo de Escazú. No, estoy refiriéndome al acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú ya lo avaló el Banco Mundial. El de Escazú dijo, vamos a operar a partir del acuerdo de Escazú en muchas de nuestras salvaguardias para entregarle créditos al gobierno, a los gobiernos de América Latina. El BID hizo lo mismo. Entonces, para ustedes, que se informen ustedes, tanto el BID, como tanto la Corporación Financiera Internacional, como el Banco Mundial, como el BID, tiene una serie de salvaguardias ambientales. Y lo que ha dicho... Pero no, pero lo que han incorporado... Van a incorporar en su salvaguardia. Doctor Manuel, déjeme acá. Doctor Manuel, pero cuéntele a incorporar en sus salvaguardias. Permite reservas. Cuéntele a los oyentes. Este acuerdo bueno, no, es que a los países. Ningún acuerdo ambiental aprobado en Colombia en los últimos 20 años ha admitido reservas. Ninguno. Ah, bueno, entonces, los acuerdos ambientales los han aprobado sin reserva porque la característica, por ejemplo, del cambio climático es que no puede haber reservas. La característica fundamental es que no puede haber reservas. Exministro Becerra, usted no puede poner reservas sobre cuestiones que son básicamente producto de la ciencia, como es el caso del cambio climático. Si entregue la soberanía colombiana, no puede poner reservas en un acuerdo. No, lo que usted está diciendo es falso. Tanto el acuerdo de cambio climático, como el acuerdo de cambio de biodiversidad, como el acuerdo de Minamata recientemente ratificado por Colombia, todos tienen las mismas normas sobre la soberanía nacional que el acuerdo de Escazú. Entonces, pero la evidencia demuestra que ustedes ratificaron todos los otros acuerdos. ¿Por qué ratificaron todos los acuerdos? Y este que dice lo mismo, dice que no lo ratifican porque dice lo mismo que los otros acuerdos. No dice lo mismo, no es necesario. Doctor Manuel, si dice lo mismo, no es necesario para Colombia. Si dicen lo mismo, si es una fiel copia del acuerdo de Minamata, pues ¿para qué lo vamos a firmar? Si es una fiel copia de lo que dice el acuerdo de Minamata. Mire, Colombia, Colombia tiene una particularidad, es el asesinato de los defensores de derechos ambientales. Es una particularidad que tenemos sobre otros países. Uno de esas cifras, por ejemplo, en Global Witness dice que en el año 2019 se asesinaron 64 defensores de derechos ambientales. Uno de los pilares del Tratado de Escazú es precisamente la justicia ambiental. Yo quisiera que el exministro Rodríguez Becerra nos explicara en Colombia qué hay vigente para proteger a estos defensores. Porque evidentemente por las cifras, lo dicen las cifras y por las noticias que nosotros emitimos aquí todos los días, pues no es suficiente lo que se hace, no es lo suficiente que hay en términos de protección a estos líderes. Yo le voy a decir dos cosas. Uno, el acuerdo de Escazú nos obligaría a revisar todas las normas para la protección de los líderes ambientales. Evidentemente están siendo insuficientes. Hay que recordarle al doctor Vallejo que Colombia tiene el muy complejo, pues la muy compleja situación que es el campeón del mundo en el asesinato de líderes ambientales y sociales. Y este acuerdo de Escazú, justamente una de las cosas que tiene que mira muy cuidadosamente es el de la protección de los líderes ambientales, porque América Latina es el continente en donde más se destinan líderes ambientales del mundo, que dice mucho de la naturaleza de estos países. Y en segundo lugar, yo no acepto toda la cuestión que ustedes están diciendo de que tenemos suficientes sistemas de acceso a la información, etcétera. Yo soy un activista ambiental y no se imaginan las dificultades tan enormes que nosotros tenemos desde el Foro Nacional Ambiental o de la Alianza para la Defensa de la Sabana, para decirle dos instituciones que son relativamente fuertes, para tener acceso a información fundamental
sobre proyectos que estamos interesados, ¿no? Sí. El acceso, es más, en Colombia se establece una legislación, por ejemplo, sobre la sobre los proyectos estos de asociación pública-privada, en el cual se restringe en forma fundamental el acceso a la información pública de esos proyectos y se restringe en forma fundamental hacerse tercera parte. Es una degradación de la legislación ambiental. Todo el tema de las G5, etcétera, etcétera, desde el punto de vista ambiental tienen una degradación muy clara en cuanto a la normatividad y eso está produciendo graves daños ambientales en el país. Este convenio nos obligaría a ir atrás y volver a refrescar esas normas que en un momento fueron muy buenas. Una norma que se echó prácticamente abajo, el de los estudios de impacto ambiental de alternativas, que está en el corazón de la participación, se ha ido degradando hasta el punto de que ya prácticamente no existe. El licenciamiento ambiental, yo lo puedo decir de primera mano, porque yo soy un activista y sé lo y sé lo difícil que es para las organizaciones ambientales participar en las actividades que tienen, en las audiencias y todas esas cosas. Así que no se siga diciendo que en Colombia estamos muy avanzados. Doctor Vallejo, lo que ha habido en estos últimos 12 años es un retroceso fenomenal. Pero mire, doctor Vallejo, usted ha dicho aquí... Sí, en la Constitución y nosotros tenemos los derechos de petición y para ese caso un mecanismo como es la tutela en el evento, entonces no entiendo porque dice que se le niega el derecho a la información si en Colombia tenemos legalmente mecanismos consagrados constitucionalmente precisamente para salvaguardar y proteger derechos tan fundamentales como el derecho a la información. Ah, pero claro que sea, si usted mira la ley que tiene que ver con todo el desarrollo de las asociaciones público-privadas restringen en forma fundamental el derecho a la información. La ley, por ley se restringió el derecho a información, se restringió el derecho a participar en los procesos de tempranamente. Ha habido una serie, en Colombia se ha venido restringiendo la participación pública en el tema ambiental en forma extraordinaria a través de diferentes leyes que han aprobado en el Congreso. Y en eso han sido muy efectivos y muy exitosos los gremios en ir cerrando la posibilidad de la participación. Y eso ha conducido, como lo decía Valeria, a una enorme inseguridad jurídica. Porque Colombia es uno de los países del mundo que más tiene judicializados casos ambientales. ¿Por qué? Porque como usted dice, hay unos artículos en la Constitución. Y sobre esos artículos de la Constitución falla la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, etcétera, etcétera. Mientras en el sector público, en el Ejecutivo, se está permanentemente negando el acceso a la información, etcétera, 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 con nuevas normas, con nuevas cosas. Entonces, si algún país tiene inseguridad jurídica hoy, es Colombia. Porque justamente por esa actitud de no permitir la participación de la sociedad en las decisiones que afectan el ambiente, acaban los ciudadanos poniendo acciones de tutela, acciones populares, etcétera, y se acaban deteniendo proyectos, etcétera, etcétera. Sí. Usted nos da la razón al ministro, no es necesario ratificar el acuerdo que cree más mecanismos porque los mecanismos están. Este acuerdo no va a acabar ese problema. Entonces, bueno, si ustedes quieren seguir en que sigamos la pelea entre las organizaciones no gubernamentales y poniéndole el palo a la rueda vía la Corte Constitucional a diferentes proyectos que son ilegales, lo vamos a seguir haciendo. A eso no vamos a renunciar, pero cree que no es natural que en un país el acuerdo nuestra solicitud es una revisión profunda del acuerdo, simplemente. ¿El acuerdo resuelve el problema que usted plantea, ministro? ¿El acuerdo resuelve ese problema? Claro que sí, porque obliga a revisar otra vez la legislación ambiental en una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la participación, nos obliga a armonizar. Ah, o sea que sí, si nos ordena, si nos está involucrando la soberanía y la autodeterminación. ¿Tiene carácter vinculante, según usted? Claro. Obviamente. Pero mire, doctor Vallejo, usted ha dicho aquí que la iniciativa de haber sido aprobada afectaba no solamente la autonomía, la soberanía nacional,
sino que también estimulaba un activismo judicial internacional que podría afectar los intereses del país. ¿Pero no cree usted que es exactamente todo lo contrario al aprobarse la iniciativa, al ser ratificada? ¿Le daría transparencia? No, Oscar, el problema que estamos teniendo en este país y en muchos países, Latinoamérica no es una excepción, es que estamos teniendo un activismo judicial que además representado y fundamentado en muchos de estos tratados internacionales que en teoría no son vinculantes. Muchos de ellos hacen recomendaciones del Comité de las Partes o del Comité, o el Comité de Seguimiento, y las terminan como adoptando como vinculantes. Lo estamos viendo permanentemente. Entonces, un sistema judicial como el colombiano, con jueces no especializados en lo ambiental, ¿usted se imagina a los jueces colombianos tomando las recomendaciones y adoptando casi que como legislación interna los textos del acuerdo de Escazú y lo recomendado por el Comité de Seguimiento, por ejemplo? Ese es el riesgo que estamos corriendo, Oscar. La verdad es que nosotros no tenemos un sistema judicial preparado para la aplicación de este convenio, y sí, lo que hacemos es que ponemos en riesgo, y lo decía ahorita la representante de ACOPI, y es que ponemos en riesgo el desarrollo de la infraestructura del país. Entonces aquí, si hoy con lo que tenemos hoy, tenemos problemas por toda esta inseguridad jurídica, y tenemos un conflicto entre lo que no debería existir, un conflicto entre lo ambiental y lo económico, yo no me imagino con este tipo de acuerdos que lo que hacen es que profundizan el conflicto. Termino con esto, Oscar. Yo soy de la teoría que en lo ambiental no se necesita una sobreregulación, no se necesita regulaciones inteligentes, se necesita educación. Pero creemos que sobreregulando, restringiendo y prohibiendo, los temas medioambientales se corrigen. Mire, con el tema de los derechos humanos de los líderes ambientales, ¿por qué no le decimos la verdad al país? El asesinato de los líderes ambientales y sociales en Colombia están asociados al narcotráfico, Camila. Están asociados al narcotráfico, no a su activismo ambiental únicamente. Y es que nuestros líderes ambientales, que es una tragedia el asesinato de líderes ambientales, ¿quiénes son los que los asesinan? Pues los narcotraficantes que no permiten que entren a controlar su territorio. El año pasado, en octubre del año pasado, el ex vicepresidente Germán Vargas, a través de su columna de los domingos, pues tomó la vocería de los gremios económicos. Y tomando la vocería de los gremios económicos, exministro Manuel Rodríguez Becerra terminaba su escrito diciendo que con el Tratado de Escazú se hará imposible cualquier proyecto de desarrollo en el país, que se aumentará la inseguridad jurídica y se multiplicarán los tiempos y la incertidumbre en los procesos de licenciamiento. ¿Es esto cierto? Porque ese es el mayor temor que tienen los sectores económicos, que ahora para poder licenciar y para poder autorizar un proyecto, pues se va a tomar mucho más tiempo. Y además dice que por causa de ese tratado se va a abrir un paraíso de viajes internacionales y jugosos contratos para los activistas profesionales y las ONG, que ahora contarán además con un arsenal infinito de recursos para oponerse a absolutamente todo. En Colombia existe la posibilidad de hacerse tercera parte en cosas ambientales. Con frecuencia se viola ese derecho. Y eso normalmente entonces va a dar a las cortes. Y eso es lo que está creando mucha inseguridad jurídica en Colombia. El hecho de que, voy a decirlo con toda franqueza, el Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones regionales están muy cooptadas por el sector privado hoy en día. Y esa es la mayor explicación, la permanente violación de la ley por parte del Ministerio del Medio Ambiente y por parte de las corporaciones regionales. Y cuando se viola entonces la ley, vienen las demandas de las ONGs, las tutelas, las acciones populares, etcétera. Y entonces ahí se entra en un terreno muy complicado para el sector privado, puesto que entonces ahí sí se suspenden por un buen rato las obras, etcétera, etcétera, mientras se definen casos que son jurídicamente vinculantes. Entonces, lo mejor que le podría pasar al país es tener primero, acceso a la información para cualquier proyecto ambiental. Hoy en día es falso que se tenga, ¿no? Porque hay todo tipo de palos en la rueda que pone el sector público para entregar información en lo mismo el sector privado. Entonces hay que revisar eso para que tener un absoluto acceso a la información ahí donde se tenga derecho, que se tenga
los sistemas de participación efectivos en el tema del licenciamiento ambiental y en otros ámbitos, y que desde tempranamente se examinen conjuntamente con las comunidades afectadas los proyectos que se van a hacer en sus territorios. No hacer todo eso, que eso está en el acuerdo de Escazú, es lo que hace que Colombia sea uno de los países donde hay más conflictos socioambientales. Ignorar a las comunidades significa que las comunidades obviamente salen a protestar, salen a obstaculizar que se realicen unos proyectos para defender sus propios derechos. Eso sí se llama, y por eso es lo que explica que en Colombia sea uno de los países donde más hay conflictos socioambientales, porque no existen los mecanismos de participación adecuados para resolver los diferentes intereses mediante un sistema que sea razonable. Doctor. Entonces, como estamos en el peor de los escenarios, país con mayor cantidad de conflictos socioambientales, ¿producto de qué? Producto de la falta de participación. Y producto de la falta de participación, es el paro nacional. Igualmente, el paro nacional es producto de la falta de participación de la sociedad, de que la sociedad está bloqueada. Y parece que el Congreso Nacional y los gremios, ¿no? Como si en Colombia no estuviera sucediendo nada. En Colombia está sucediendo algo muy grave. Pero, es la protesta, Rodríguez, de amplios grupos de la comunidad diciendo: ustedes nos tienen bloqueados, no nos dejan participar. Y claramente están haciendo un gobierno muy autocrático, autoritario, etcétera, etcétera. Pero usted cree, del Congreso en alianza con los gremios. Se nos va acabando el tiempo y lo quiero despedir, pero ¿usted cree que el 20 de julio que existe esperanza para que en la próxima legislatura se presente el proyecto nuevamente y se tramite? ¿O ustedes ya perdieron toda esperanza frente a la ratificación del acuerdo? Mucha esperanza ayer que hubiera habido 106 representantes del Congreso que hubieran solicitado al gobierno nacional que se llevara a las sesiones extraordinarias del proyecto. O sea, eso es una señal que es muy positiva. De todas maneras, digamos, mi posición muy clara es que si, ya en términos generales, Camila, es que si a este país no desbloqueamos, si no desbloqueamos esta sociedad en el sentido de darle acceso a la ciudadanía, a los jóvenes, etcétera, en procesos de participación, sobre la base de que este país tiene una constitución supuestamente de democracia participativa, vamos a seguir no solamente en los conflictos sociales, en las manifestaciones, en los paros, etcétera, sino vamos a seguir teniendo N conflictos socioambientales, porque justamente no se le están dando los caminos a las comunidades, a las ONGs, etcétera, para participar en lo que es el derecho que ellos tienen constitucional a defender un medio ambiente sano. Representante Vallejo, usted a lo largo de esta entrevista dijo dos cosas que me parecen interesantes. Uno es que este acuerdo es ilegal, así lo dijo usted, y que esto es de activistas, pero esto contó con el apoyo y con el visto bueno del presidente Iván Duque. Entonces, ¿el presidente Iván Duque es ilegal y activista según usted? Valeria, qué pena que perdí conexión aquí en internet, pero quiero decir lo siguiente: este acuerdo, el presidente Iván Duque debió haber realizado consultas previas para haber firmado este acuerdo, porque así lo exige la Constitución colombiana. Yo tengo ahí una gran inquietud. Y segundo, yo sí creo que este acuerdo, en mi opinión, es que lo han dicho todos los países, este acuerdo en gran medida está haciendo, tiene un fuerte activismo político y ambiental de muchas organizaciones que no permiten una discusión tranquila y sin apasionamiento. ¿Para qué? Para revisar finalmente si los mecanismos internos colombianos son los adecuados o no. Yo particularmente en esta decisión del gobierno me aparto. Creo que el gobierno se equivocó y se apresuró firmando el acuerdo de Escazú. Pues ahí está precisamente el debate, porque hay quienes lo apoyan, hay quienes no. Y hay todavía una discusión sobre si se debe ratificar ese acuerdo o no. Seguramente vamos a tener nuevamente en la próxima legislatura, a partir del 20 de julio, esta discusión, porque las organizaciones ambientales y un sector político en el país pues insistirá en que ese acuerdo se tiene que ratificar. A nuestros invitados, al exministro Manuel Rodríguez Becerra, gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Al congresista del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, también
también mil gracias por habernos acompañado, y a Osiris Meriño, vicepresidenta jurídica de ACOPI, gracias por haber hecho parte de esta discusión, que sin duda alguna es una de las más importantes en estos momentos en el país. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. No se muevan de sus radios porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue y nosotros nos encontramos de nuevo mañana. A esta hora en Blue Radio.